mañana él volverá. Así lucen murió Héctor Bonilla, actor de la telenovela Viviana de 1978. Es verdad lo que dicen los periódicos. Que saliste con ese hombre de la escuela de Morelos. ¡Contéstame! ¡Sí! Viviana fue una producción de Valentín Pinstein. Como protagonistas fueron Lucía Méndez y Héctor Bonilla. Y como antagonistas estuvieron Maricruz Olivier y Juan Ferrara. Dicha historia relata que Viviana era una muchacha pobre oriunda de San Andrés, un pueblito costero ubicado en algún lugar de Sudamérica, quien conoce a Jorge Armando. Quien interpretó dicho personaje fue el actor Héctor Bonilla, un turista de la Ciudad de México que pasa unas vacaciones en el lugar. La pareja termina enamorándose y él, convencido del amor que siente hacia Viviana, le propone matrimonio y ella, ilusionada, acepta. El actor Héctor Bonilla nació el 14 de marzo de 1939 en Tetela de Ocampo, Puebla. Destacó por sus personajes en varias telenovelas, así como en la película Rojo Amanecer. Tras una larga batalla contra el cáncer de riñón, se dio a conocer el fallecimiento del actor Héctor Bonilla. Fue en el 2019 cuando el actor dio a conocer públicamente que tenía cáncer. Se puede decir que estoy viviendo horas extras y las he vivido muy contento. Si puedo vivir 10 años más, sería una propinota que me dará la vida, dijo Héctor Bonilla en marzo. Pero no estoy angustiado ni estoy azotado, simplemente quiero seguir trabajando en lo que hago, escribir, dirigir, actuar y cumplir mi ciclo. Con eso estoy más que satisfecho. Decirles que hoy cumplo 2 meses en cama. La noticia sobre su muerte fue confirmada a través de las redes sociales de la Secretaría de Cultura de México. La Secretaría de Cultura lamenta profundamente el fallecimiento del actor Héctor Bonilla, egresado de la Escuela de Arte Teatral del IBAL y considerado uno de los mejores actores de México. Se desarrolló en teatro, televisión y cine, donde participó en filmes como Rojo Amanecer. Héctor Bonilla es considerado uno de los directores y actores más importantes del cine y teatro mexicano. Debutó en 1962 en el cine con la cinta Jóvenes y Bellas y en 1967 en la televisión con la telenovela La Casa de las Fieras. Sus protagónicos En Rojo y El Bulto catapultaron su trabajo a nivel internacional. Participó en más de 35 producciones televisivas y actuó en más de 80 obras de teatro. Estuvo casado con la actriz Socorro Bonilla, posteriormente se divorciaron y años después se casó con la actriz Sofía Álvarez. Le sobreviven 3 hijos, Leonor, Sergio y Fernando. La familia del actor dio a conocer también el fallecimiento en un comunicado. Sociedad en general, ¿no? Yo veo en la High Society que es como muy frecuente. A quien corresponda, por medio de la presente informamos que hoy, 25 de noviembre del 2022, después de 4 años de luchar contra el cáncer, murió nuestro amado esposo, padre, abuelo, compañero y ejemplo de vida, Héctor Bonilla. Murió en su casa en paz, sin dolor y rodeado por su círculo más íntimo que lo acompañó hasta el final. Somos conscientes de que Héctor dejó un legado inconmensurable y muchísimos corazones lamentarán su partida. Sepa que a pesar de la infinita tristeza que nos embarga, estamos tranquilos por despedir a un hombre que se fue sin deberle nada a nadie, que vivió intensa y plenamente, que predicó siempre con el ejemplo y sembró amor y alegría por cada camino que recorrió. Como él quería, compartimos con ustedes el epitafio que Héctor escribió para sí mismo hace varios años. Se acabó la función, no estén chingando, el que me vio, no queda nada. El actor participó en más de 35 telenovelas. En el año de 1967, en La Casa de las Fieras, fue una de sus primeras telenovelas. Posteriormente, trabajó también en las siguientes: Juventud, Divino Tesoro, en 1968, La Gata, en 1970, Velo de Novia, en 1971, Los Miserables, en 1973, Extraño en su Pueblo, en 1974, Paloma, en 1975, Viviana, en 1978. Volví a sentir los brazos de Gloria, sus besos, y fui feliz.
Vanessa en 1982, La Gloria y el Infierno en 1986, Rosa Salvaje en 1988, Atrapada en 1992, Señora en 1998, Mirada de Mujer en Regreso en el 2004, Belinda en el mismo año, Campeones de la Vida en el 2006, Mujer Comprada en el 2010, Entre el Amor y el Deseo en el 2011, Amor Cautivo en el 2013, El César en el 2017 y su última participación fue en El Señor de los Cielos en el 2018. Descanse en paz, Héctor Bonilla.